¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Bienvenidos a Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de María Sima. También cómo las almas del purgatorio interceden por nosotros y nos protegen con su intercesión. Sobre el aborto, cómo nos afecta a todos, a nuestro país, al mundo entero. Y todo lo que se le llegó a comentar a ella sobre ese tipo de situación. También nosotros vamos a tener más sorpresas en este programa. Tratemos de ganar las indulgencias en este año de la misericordia todos los días, una. Y pues mira, nosotros tenemos la primera y la segunda parte de este programa en nuestra página de YouTube. Y me gustaría mucho que lo escucharas, porque en cada programa hay diferentes puntos y tips e información que nos va a ayudar a todos y nos va a servir. Y a mí, pues en lo personal, me ha gustado mucho esa información y yo quisiera que tú también tuvieras esa oportunidad. Lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, buscar el canal de YouTube de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio y buscar primera parte, segunda, o bueno, esta es la tercera parte, ¿no? Así ponerle un 1 y una letra A, un 2 y una letra A, un 3 y una letra A, parte María Sima. Y pues la verdad sí vale la pena escucharlos, porque María Sima es una mística austriaca que recibió muchísimas gracias sobre las almas del purgatorio, cómo ayudarlas y orar por ellas. Únete a nuestra página de Facebook de Al Purgatorio Una Manita. Tenemos un blog que es Al Purgatorio Una Manita blogspot.com y en Twitter síguenos en Purgatorio Ayuda. El sistema de esta estación de televisión es que tenemos todo subido en YouTube en diferentes canales para que tú los puedas escuchar y ver a la hora que tú quieras. Tenemos muchos programas y lo más lindo es que puede ser a la hora que tú puedas. No tiene que ser a la una. Incluso si en alguna ocasión tú prendes la estación a la una de la tarde en lunes y no estamos, podrías ver en el canal de YouTube, y cada semana estamos buscando tener un tema nuevo diferente. Entonces esto es para que tú tengas esa facilidad de escucharlos a la hora que tú quieras. También puedes entrar a nuestra página de aquí de Mundo Católico, que es www.mctn.tv, y ahí buscas On Demand. Si lo haces en tu celular, por ejemplo, buscas en YouTube, del lado izquierdo va a haber un cuadrito con unas rayitas en tu celular, en Mundo Católico, le das clic ahí y va a aparecer On Demand. Ahí tú le das clic y buscas el recuadro que dice Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Y pues cuando veas el recuadro, abajito va a haber un rengloncito así muy tenue que casi no se nota, que dice apretar aquí para ver el link o para ver el listado, una cosa así, y tú le apretas ahí y ya lo puedes ver desde tu celular. O si estás en tu computadora, en Mundo Católico, le pones On Demand, buscas Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio, le das clic y pues ya aparece todo listado de nuestros programas anteriores. Pero también tenemos otros muchos que te van a interesar. Y pues nosotros aquí en Mundo Católico te podemos ayudar, te podemos hacer tus programas, podemos ir a tus eventos, a los de tu empresa, grabarte pues en vivo para que salgan ustedes en internet, hacerles discos, hacer la página, hacer una revista electrónica. Estamos para tus órdenes, o incluso si en tu empresa quieres hacer una convención por internet, por así decirlo, donde puedan verte todas las personas que trabajan para ti en otras ciudades o partes del mundo,
pues podríamos hacerte ese tipo de servicios nosotros apoyándote, que tú puedas dar esa asesoría, por ejemplo, por internet a tu compañía. Y otras muchas cosas, puedes llamarnos al 6725-0428 y estamos a tus órdenes. En el programa pasado estábamos nosotros comentando que también, bueno, tú también nos puedes escribir en alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx. alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx. Y pues únete a la página de Facebook Al Purgatorio Una Manita. Estábamos comentando en el programa pasado y en los otros programas, en la primera y segunda parte que ya están en YouTube, sobre unos libros muy interesantes que pues nos narran sobre las experiencias de María Sima con las almas del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, este librito de Medjugorje que lo estábamos comentando de la editorial Primo, que a mí me ha gustado mucho, que se llama Las almas del purgatorio me han dicho. O también este otro librito, ¿no?, que es El sorprendente secreto del purgatorio, que es de la editorial El Espíritu Santo, que es sobre Manuel, una religiosa, ¿verdad?, y María Sima, que también es muy bello. O también este de Ayúdanos a salir de aquí, que este es un libro muy, muy interesante, que es una entrevista que le hizo Nikki Els a María Sima y que se distribuye en el Centro María Reina de la Paz de Toluca, en el 01-722-271-6757. Y pues bueno, siempre es muy importante que nosotros comentemos sobre estos libros, ¿verdad? O también pues vayamos experimentando nosotros diferentes situaciones en nuestra vida que nos van a ayudar a cambiar, a mejorar, si nosotros pues empezamos a rezar por las ánimas de purgatorio. En una ocasión le preguntó Nikki Els a María Sima si la habían visitado almas del purgatorio de otras religiones. Y ella contestó que sí, que musulmanes y hebreos, y que ahora ellos entendían las cosas mucho mejor que cuando estaban vivos. Vivir en la religión católica da elementos para alcanzar el paraíso. Y pues, porque bueno, los sacramentos son una vía, un canal de comunicación muy lindo con el Señor y una herramienta que nos da para que nosotros podamos tener una comunicación, un encuentro con Él, con el Espíritu Santo. Pero los que han vivido en una fe diferente se pueden santificar si viven conscientemente su fe. María Sima dice que las almas de otras religiones que se le aparecieron le han dicho que ahora sí reconocen al Santo Padre, o sea, el Papa, como supremo jefe espiritual de la humanidad. También los que se fueron a una secta siendo católicos o con los hermanos separados, las almas le han dicho que sí tendrán pues como una deuda un poquito más grave que cumplir si no regresan al catolicismo antes de morir, porque ellos ya tenían un conocimiento de la religión católica. Y muchas veces pues, y es que los que eran católicos, si se han ido a alguna secta o se han ido con los hermanos separados o a otras religiones, generalmente es porque no conocieron su fe a profundidad, no conocieron y no experimentaron el verdadero amor de Dios, quizá no tuvieron esa oportunidad, porque muchas veces pues por alguna razón no tenemos la oportunidad de conocer nuestra religión a profundidad y todos los dones y gracias que nos da en un momento dado. Pero y tampoco no supieron todos los regalos y gracias que se derraman en los sacramentos con la Iglesia Católica. Pero pues nosotros siempre estamos abiertos para recibirlos, para que vengan otra vez. Y pues si fue porque alguna persona no los trató bien o los lastimó, acuérdate que también son seres humanos, como tú y como yo, y que también el demonio a todos nos ataca para crear divisiones. Pero tú hoy tienes la oportunidad de regresar y ahora sí poder conocer la fe de verdad. Y pues mira, siempre hay muchas opciones. Quizá darte la oportunidad de decir, bueno, pues explícame realmente en qué consiste la religión o qué consiste un encuentro con Cristo y todo esto que quizá en su momento no lo tuviste. Los que nacieron en otra religión y siempre aprendieron esa religión, serán juzgados de acuerdo a esa condición, según se narra con María Sima.
Si una persona vive con una conciencia limpia, buscando siempre amar y ayudar a su hermano, estará con Dios en el paraíso. Dios ama y bendice a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo durante su vida, pero amaron y defendieron la vida, el don más grande que Dios nos ha dado. María Sima dice que hay muchas religiones que no son buenas. Por ejemplo, pues, o sea, los que van, las brujas, ¿no? Y que sirven a Satanás, los que adoran a Satanás, ¿verdad? Y bueno, ellos también son nuestros hermanos, desde luego, pero pues esa religión no es buena, no nos favorece nada, ni a nadie le favorece estar en ese tipo de situaciones. Es importante que recemos por las almas del purgatorio nosotros de corazón. Amar y perdonar a nuestros difuntos y ofrecer buenas acciones por ellos. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María por tus antepasados, tus familiares y conocidos difuntos. Diario de corazón les ayuda muchísimo y lo puedes hacer mientras vas manejando, vas caminando. Un Padre Nuestro, un Ave María, decir yo, Señor, rezo y ofrezco este Padre Nuestro, esta Ave María que voy a rezar por los difuntos, mis familiares, antepasados y conocidos difuntos. Es un gran regalo y además esas gracias, como es un cuerpo místico, tú también vas a empezar a recibir ese tipo de ayuda, ese tipo de amor de parte, ese tipo de amor de parte de ellos, ¿no? Porque muchas veces ellos ya no pueden hacer nada por ellos, pero tú y yo que estamos aquí sí podemos hacer todavía muchísimas cosas por ellos. Nosotros hicimos un programa sobre el perdón que está en nuestra página de YouTube de Un Camino al Cielo Sin Pasar por el Purgatorio de Mundo Católico y que se llama Perdonar para Sanar. Y a mí en lo personal me gustó mucho, me ha ayudado mucho y pues creo que todos, creo que sería así como que pues todos somos seres humanos y todos por ahí tenemos a alguien que perdonar siempre, ¿no? Y en especial a muchas veces a familiares difuntos o a personas que ya se fueron. Entonces, pues date esa oportunidad de escucharlo. Está en la página de YouTube y puede ser a la hora que tú quieras. O simplemente en el buscador de YouTube, Perdonar para Sanar. Y ahí podrías aparecer y escucharlo. En la página de Un Camino al Cielo Sin Pasar por el Purgatorio. La misa es lo que más piden las almas del purgatorio, lo que más les beneficia. Y tú las puedes mandar decir las misas, ¿verdad?, en tu parroquia, o tú puedes también ir a misa y escucharlas y ofrecerlas por ellas. Simplemente cuando está empezando la misa dices, yo ofrezco esta misa que está empezando, la ofrezco por las almas del purgatorio de México y del mundo, mis familiares, parientes y antepasados y conocidos que están en el purgatorio. También la ofrezco en reparación de mis pecados personales. Así también la misa, la comunión, la limosna que voy a hacer el día de hoy, el rosario que vas a hacer, el viacrucis, todos los tus actos del día son dignos de ofrendar. Es una riqueza muy grande y ese es el dinero del cielo. Entonces aprovechémoslo hoy, tú y yo, todos los días diciendo, bueno, Señor, ven en tu divina voluntad, que tu voluntad sea la que opere en mí. Yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, todas las obras de piedad que voy a hacer, los sufrimientos, sacrificios, esfuerzos, todo lo que voy a hacer lo ofrezco en reparación de mis pecados, para mi sanación, conversión, liberación y purificación, por las almas del purgatorio de México y el mundo, mis familiares, parientes y antepasados y conocidos que están en el purgatorio. Eso es algo muy bello y muy importante y que ayuda mucho a las almas del purgatorio ofrecer la misa diario por ellos. Solo, bueno, hay muchas oraciones, hay muchas curaciones y de veras y sanaciones interiores que se dan por estar acudiendo diario a misa. En lo personal a mí me ha pasado que estar escuchándola nada más ahí sentada en la meolía, yo he empezado a sentir así algún recuerdo y a veces me han dado ganas de llorar y he sentido pues, una gran sanación y es que la misa es muy poderosa y nosotros a veces no la valoramos ni ponemos atención y podemos ir diario a misa. Y aprovechar, acuérdate que hay cristianos perseguidos que no tienen esta oportunidad todos los días, o hay comunidades, ¿verdad?, que son muy alejadas y no tienen esta oportunidad, pero tú y yo podemos ir diario, tenemos esta gracia. Y sé que vas a decir, ay no, yo nada más los domingos, pero es que mira, de verdad empiezas a recibir muchas gracias, empiezas a sentirte muy diferente en la vida, muy diferente, aunque al principio te dé flojera y no quieras, empieza a probar, prueba 6 meses, prueba 1 año. Pero por favor hazlo, te lo pido.
vas a notar unos cambios asombrosos tú en tu vida. Y yo también, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante que pues nosotros veamos que en la misa hay muchas curaciones durante las misas, como decíamos, y es muy importante que los que participamos en ella creamos realmente en la presencia de Jesús en la hostia consagrada. María Sima dice que en varias ocasiones le vinieron a ver ánimas que le decían la fecha y el lugar de su muerte y le pedían que le dijeran a sus familiares sobre herencias que se habían repartido injustamente o que no habían sido hechas de acuerdo a la voluntad de ellos. Y dice que las almas, dice que las almas de alguna forma, o sea, nos guían a nosotros si hacemos buenas obras y hacemos oraciones por ellas, ¿no? Y pues también estas almas, ¿no?, que le decían también a María Sima, oye, esta propiedad, necesitamos que se la regresen a tal persona, y le decía todas las características de la propiedad y todo esto, por decir algo, y muchos secretos de las familias que nadie sabía. Y entonces, claro, este es un recurso que muchas veces permite el Señor Jesús para ayudar a las almas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio le decían que no se fuera ya más de 15 días de su casa, porque yo, como ella recibía muchas cartas frecuentemente sobre personas que querían orar por sus difuntos y todo esto, entonces por eso. Una vez, dos policías trataron de perseguir a María Sima, de debilitar su testimonio, y la fueron a ver dos hombres a su casa, que ella vivía en una montañita ahí, en Austria, en una parte de Austria, y entonces, por alguna extraña razón, ¿verdad?, había, o sea, algo invisible no les permitió, ¿verdad?, que pasaran, pese a que hicieron muchísimos intentos, incluso se postraron al suelo y trataron incluso pecho tierra de pasar y todo, pero no pudieron, o sea, algo invisible les impedía. Entonces regresaron al pueblo, a un bar del pueblo, y pidieron un coñac y se olvidaron del asunto de que pues no pudieron entender lo que estaba sucediendo. Y entonces al otro día la vecina le dijo, oye, ayer recibiste una visita de unas personas porque trataban de pasar y no podían, y bueno, estaban así como que, bueno. Entonces ella le dijo, no, pues yo ni me enteré, ¿no? Y que a veces cuando iban personas malintencionadas, a ella ya no les salía la voz o les daba un testimonio corto o no les platicaba todo. Y es que mira, nosotros si tenemos una mala intención con alguna persona, de perjudicarla por alguna razón, a alguien que está tratando de hacer el bien por los demás, y nosotros estamos así como buscándole cómo perjudicarla y todo esto, pues en realidad no es que le estés perjudicando a ella, tú estás perjudicando el beneficio que podría hacer si ella hiciera ese tipo de obra, ¿no?, por ejemplo, y pues el reino de Dios en un momento dado, ¿no?, porque tú eres instrumento de Dios. Todos somos instrumentos de Dios en un momento dado, y pues así cada quien, a lo mejor la persona que con la que tú vas a poder hablar, yo nunca tendría acceso a hablar con ella, o si tú vas a un viaje, tú vas a ver una persona y le vas a hablar de Dios o lo que sea, pero a lo mejor yo nunca podría hablar con ella, o tú nunca podrías hablar con una persona a la que yo tuviera acceso. Entonces es importante que ahorita todos nos unamos en lo que cada quien estemos haciendo, y tratemos de extender el reino de Dios como el Señor quiere. Y pues mira, todos tenemos quizá defectos o limitaciones, y tratar de aceptarnos como somos y apoyarnos unos a otros, ¿no? Y ver que todas las personas somos importantes, todas las misiones son importantes, todos los ministerios, todos los trabajos, todos tenemos un valor para Dios. Él a todos nos ha dado una misión. También dice que una vez, por ejemplo, que había una costurera que necesitaba ayuda en una ocasión, y entonces pidió la ayuda a las almas del purgatorio, y quizá una alma del purgatorio que era costurera la apoyó para que ella tuviera como más creatividad, para que ella pudiera resolver los problemas que tenía respecto a la costura, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, si yo fuera costurera y necesitara ayuda de las almas del purgatorio pidiendo su intercesión, podría decir, almas del purgatorio, pido la gloria eterna para ustedes, ¿verdad? Y a lo mejor pues viene una costurera a ayudarme y intercede en mi trabajo,
Y bueno, María Sima dijo que había muchos testimonios que así sucedía. Vamos a pensar, si alguien es abogado, pues a lo mejor lo intercede pues un abogado que estaba en el purgatorio, que tenía conocimientos, ¿no? Es como cuando el Espíritu Santo te va, se te ocurre hacer cosas, como que el Espíritu Santo te inspira a hacer cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice que había muchos testimonios que así era, que había almas de purgatorio que apoyaban a las personas de acuerdo a su especialidad. Y pues, por ejemplo, también le dijo que si en un accidente es posible que pues puedan ayudar las almas del purgatorio, ¿no? Y pues bueno, o sea, sería más fácil que, por ejemplo, en un accidente acudiera un alma del purgatorio a ayudar a las personas de ese accidente, alguien que sepa de coches, que viniera un alma del purgatorio que sabía de manualidades, ¿no? Eso también manifestaba María Sima. Las almas del purgatorio no intervienen nunca en actividades ilícitas o malas. Un señor, por ejemplo, en la guerra, tuvo que hacer contrabando de artículos religiosos como Biblias y artículos religiosos, y pedía ya ayuda a las almas del purgatorio que habían sido aduaneros. O sea, él decía, bueno, yo intercedo por las almas del purgatorio, pido la gloria eterna, o rezaba rosarios o lo que fuera por las almas del purgatorio que habían sido aduaneros, y pues ofrecía oraciones por ellos. Entonces él como que recibía como, pues como que se le ocurría cómo resolver los problemas y todo esto. Nunca tuvo algún problema, pero entonces siempre todo le salió bien, y María Sima dijo que si hubiera se ha tratado de drogas o de contrabando de armas, no hubiera recibido la ayuda. En este caso, pues estaba él, pues, como estaba perseguido, pues tenía que estar con los libros y artículos religiosos, ¿verdad? Dice que, bueno, así como nuestro ángel de la guarda pues nos protege, nos aconseja, el Espíritu Santo nos manda mociones, ¿verdad? María Sima dice que las almas podrían estar pendientes de un apoyo espiritual que uno necesitara si se sintiera espiritualmente muy solo, ¿verdad? María Sima señala que las almas pueden interferir de manera positiva para que dejemos nosotros un vicio, por ejemplo, el cigarro, las drogas, el alcohol, o para que no manejes a gran velocidad, ¿no? O sea, tu sitio se puede pedir la intercesión para que nos ayuden con su intercesión para dejar algún vicio. Dice que el tener una adicción es que estamos débiles para pecar, o sea, cedemos a una dependencia, ¿no? Y que podríamos nosotros ponernos a rezar por las almas del purgatorio y pedirles que nos ayuden a dejar la adicción. A veces nosotros nos justificamos, ¿no? Nos autoconvencemos de que no hay nada malo, pero sí. Ah, yo cuando quiero, pues si quiero mañana mismo dejo el cigarro, ¿no? O sea, nosotros mismos decimos cosas que realmente luego no se cumplen, ¿no? Por decir algo. O sea, nos estamos autoengañando. Y solo en el paraíso seremos libres para concentrarnos en el bien absoluto de Dios y ya no tener ningún tipo de adicciones, ¿no? Una vez un joven que se quería casar iba a visitar una muchacha que conocía. Pero dice que había un hombre que le gritaba que no vayas. Y pues él no hizo caso. Pero ya como la cuarta vez, pues como que le dio curiosidad y fue a ver y se acercó. Y vio que era su papá, que ya había muerto hace tiempo, hace varios años. Y entonces le hizo caso. Y entonces se libró de ser infeliz. Porque nosotros a veces, por ejemplo, conocemos a alguna persona, nos sentimos atraídos por esa persona, pero no le vemos los defectos. O sea, no vemos sus situaciones a futuro, por ejemplo, que podrían crear relaciones destructivas. Por ejemplo, a lo mejor salimos con una persona, es muy controladora, y lo vemos, ay, decimos, ay, mira, al fin todo lo resuelve. Y casi vas a comer y te pide todo el menú, o sea, no te pregunta si te gusta el refresco, no te gusta, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a que salimos con alguien muy controlador, o tú lo dices, ay, no, es que tiene carácter, ¿no? O a lo mejor que son muy agresivos y violentos, o que quizá manipulan, o dicen mentiras, o a lo mejor hasta intrigan, pero a la larga, nosotros pues no visualizamos que eso podría ser un conflicto ya en la vida diaria, ¿no? Que quizá podría ser un conflicto que siempre te estén controlando, te estén descalificando, o no lo sé, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones a veces nosotros no las vemos porque pues está uno como así,
como que se está fijando en otras cosas que, y no en cosas objetivas, ¿no? Por así decirlo, prácticas. Pero bueno, fíjate cómo aquí le vino a enseñar, le vino a prevenir que no se acercara a esa muchacha por alguna situación. Y pues bueno, las personas no se fijan en la vida cotidiana, en esos detalles, ¿no? No se fijan si es una persona muy dominante, que quizá después te podría ser muy infeliz, o podrías vivir con mucho estrés y no ser feliz. O a veces importa más también llevarse bien con una persona, o a lo mejor decir, ay, bueno, esta persona es muy amable, muy gentil, que y verlo a futuro y pues ver cómo podría ser una vida diaria, ¿no? Pero a veces esas cosas no las vemos, ¿no? Entonces, bueno, María Sima dice que una vez conoció a una mujer que quiso entrar a un convento y que la rechazaron varias veces y que diario se iba todos los días a un lago a encontrarse así como en silencio, a rezar a Dios, a pensar en Dios, y que una vez escuchó, detente, regresa, detente, regresa, y que no hizo caso, siguió caminando y detente, regresa, y no hizo caso, hasta que sintió, así que la empujaban así de plano, que no, dijo, bueno, pues, entonces se regresó, y entonces fue a ver a un psicólogo que era creyente, y le platicó, y él le contestó que mira, que era una situación en la que ella pues, se encontraba, podría haberse incluso arrojado al lago o alguna cosa, y que entonces, pues fíjate, una alma la vino a auxiliar, la vino a apoyar en algo, ¿no? O sea, una vez un hombre llamado Hans se despertó con una voz que le decía, ve al establo, era de noche, pero pues no hizo caso, se volteaba, luego escuchó, ve al establo, y así hasta la tercera vez fue al establo, hizo caso, y pues vio que todo estaba tranquilo, y dijo, ay, me voy a esperar un momentito, y se sentó ahí en un rinconcito, y de repente llegó un hombre, tomó en el chiquero a dos puerquitos, y se los llevó. Entonces Hans entendió que era su papá, la voz de su papá diciéndole que tuviera cuidado, que fuera al establo, y entonces pues fue atrás del ladrón, y el ladrón ya soltó los puerquitos y se fue. Entonces, como verán, estos tres casos anteriores eran de protección con la intercesión de las almas del purgatorio, ¿no? Porque estas personas, bueno, intercedían y pues como verás, sí se... Pues es una forma de apoyar, ¿no? De apoyar, de protección. Y yo les comento que personas que yo conozco, devotas de las almas del purgatorio, dice que a mí me han platicado, por lo menos dos personas, que son devotas de rezar por las ánimas del purgatorio, que muchas veces dejaron su casa sola y se fueron, y que sus amigos o vecinos les comentaban a los días, oye, pasé por tu casa, ayer se veía que había fiesta, ¿verdad? Había mucha gente, había mucho ruido, ¿no? O que también les decían, pasé por tu casa y se veía toda prendida y se ve que estabas ahí, y pues no estaba. Entonces, fíjate, o sea, estamos hablando de gentes comunes, o sea, gentes que uno, por ejemplo, que yo conozco y que te platican esas situaciones. Y cómo, pues a veces nosotros, porque todo esto, este mundo espiritual es para todos y en un momento dado Dios lo puede permitir para que ayudemos un alma del purgatorio y pues puede suceder, pues por misericordia divina. María Sima dice que las ánimas del purgatorio nos protegen y aumentan considerablemente esa protección si rezamos por ellas. Cuando oramos por ellas, la noticia se difunde como que entre las almas del purgatorio, como que dicen, oye, mira ella, reza mucho, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hacen muchas cosas para que nosotros nos demos cuenta que ellos están solicitando de nuestra ayuda. María Sima decía que cuando necesitaban ayuda, decía, ánimas del purgatorio, ayúdenme a que se me arregle de determinada situación y haré que se celebre una misa por ustedes la semana que entra. Y dice que no lo hacía con el fin así de interés de que me das esto y todo el otro, sino que lo hacía con el corazón y que de verdad la ayudaron muchísimas veces. En una ocasión, Sor Emanuel dice que es una hermana, una religiosa de Medjugorje, pues que iba a acompañar a una muchacha Vika de Medjugorje a que fuera a Francia a una gira, a dar pláticas sobre Medjugorje y todo esto. Y entonces que llevaba una bolsita donde llevaba todo el dinero para pagar los gastos del viaje. Y que ella la noche en una habitación en Francia dejó la bolsita en un lugar que ella sabía. Y al otro día ya no la localizó. Entonces le dijeron a la dueña de la posada que por favor le encargaban la bolsita y se tuvieron que ir.
Entonces ya pues, hicieron su viaje en Francia, en varias partes y todo. Pasó un mes y llegando a Medjugorje, pues, bueno, la hermana Sor Emmanuel pues le dijo a las ánimas del purgatorio, por favor intercedan para que aparezca esa bolsita porque era mucho dinero. Yo les ofrezco que les voy a decir 9 misas, por favor intercedan por mí. Entonces dice que, bueno, mandó decir las misas y al tercer día de estar diciendo las misas, llegó un fax de Francia, de la persona, de la posada donde habían estado, y la señora diciéndoles que había aparecido la bolsita con todo el dinero y que nada faltaba. Dice que cuando Sor Emmanuel un día fue a ver a María Sima, que incluso este libro habla de ese tipo de plática, conversaciones que tuvieron, y entonces le dijo que si le podía preguntar a alguna alma del purgatorio que si esa bolsita la había pues ayudado las almas del purgatorio a que apareciera. Y entonces, después de un mes, y entonces le contestó las ánimas que sí, que efectivamente. Y entonces el que le está entrevistando, que se llama Nicky Els, le preguntó, oye, pero ¿cómo es posible que una bolsita se haya desaparecido y luego se haya materializado un mes después en el lugar donde estaba? Y dice María Sima que nada es imposible para Dios, pero que la persona que lo pudo haber tomado, que a lo mejor era alguien que trabajaba ahí, pues recibió, por ejemplo, en el subconsciente mensajes, así como regresa la bolsita, así como culpabilidad de que regresa y que de día y de noche y a todas horas lo estás oyendo, ya, pues mejor la regresó, ¿no? Entonces, y por eso la pudo haber devuelto la bolsita. Lo que sí es cierto, pues es que Sor Emmanuel pues tuvo fe en las almas del purgatorio, les mandó decir sus misas y así sucedió. Dice, por ejemplo, María Sima que de un caso muy importante de protección de las ánimas del purgatorio, que las almas del purgatorio se le revelaron y, o sea, le platicaron que ayudaron a apagar el incendio de la central nuclear de Chernobyl y que también ayudaron a cortar la guerra del Golfo de esa época y prestaron su ayuda porque muchas personas habían rezado. Entonces, claro que mira, somos un cuerpo místico, ¿no? Un cuerpo místico donde hay santos, donde hay ángeles, donde está, bueno, nuestro Señor, la Santísima Virgen, ¿verdad? Todos los santos. Todos somos un cuerpo místico. La comunión de los santos, pues, es por amor de Cristo que estamos todos unidos, ¿no? Entonces, imagínate que si tú y yo, todos los que estamos ahorita, o sea, escuchando este programa, o tú y yo, nos ponemos a rezar a partir de hoy por las ánimas del purgatorio, por nuestros familiares, antepasados y conocidos, difuntos que están en el purgatorio, ¿qué pasaría? Imagínate, formaríamos un verdadero ejército. O sea, cada quien, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Te comparto la posibilidad de que tú formes tu propio ejército. Entonces, imagínate si tú formas tu propio ejército, yo formo mi propio ejército, él, ella, todo mundo. Entonces, vamos a formar un gran ejército que nos estaba ayudando a interceder y a rezar todo el tiempo. Porque mira, aquí en la tierra, pues por mucho que tengamos grupos de oración y todo muy lindos que recen por nosotros o que nosotros recemos por ellos, pues no va a ser de 24 horas. Pero imagínate, esta intercesión no para. Entonces, que cada uno de nosotros tuviéramos un ejército y entre todos hiciéramos un gran ejército que nos acompañara. Y por eso yo hoy, te quiero compartir esta posibilidad que tengas tu propio ejército de almas del purgatorio de amigos. Y que todos estemos escuchando el programa, y los que estemos escuchando el programa, formemos un ejército de millones de almas del purgatorio que intercedan por nosotros y por las necesidades de la humanidad de nuestro país. A mí se me hace algo bellísimo. En 1954 salvaron una buena parte del monte Sontag de una enorme avalancha, y fue porque en el poblado de Fontanella había una mujer en cama que llevaba ahí 30 años ofreciendo todas sus oraciones y sufrimientos por el bien de la parroquia. Así es que fue ella, con esa intercesión, la que salvó muchas vidas humanas y casas. Cuando los expertos examinaron la avalancha al día siguiente, dijeron que una cosa muy potente, como invisible, más que la misma avalancha, la había bloqueado y la había detenido. Así es que no pedir su protección cada día es una gran pérdida. Que no se nos olvide que todos los días recemos por las almas del purgatorio.
María Sima dice que es posible pedirle a San Miguel Arcángel y a su ejército que ayude a las ánimas que están en los niveles más bajos del purgatorio. Por ejemplo, podemos rezar todos los días, en la mañana y en la noche: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas de Satanás. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Las ánimas del purgatorio nos ayudan con acciones que concuerden a la voluntad de Dios. O sea, no creas que si le pides algo así que no quiere la voluntad de Dios, pues no. Cada cosa que las ánimas hacen necesitan permiso de Jesús y de la Santísima Virgen. Los planes de Jesús no siempre son los nuestros, aunque pidamos cosas buenas. La paz que deriva de la protección, de la intercesión de las almas del purgatorio, muchas veces es invisible y silenciosa. Muchas veces acuden a nuestra ayuda las almas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, a lo mejor vas a cruzar un semáforo y viene un conductor manejando y tiene sueño y cabecea, pero un alma del purgatorio así como que lo despierta, vamos a pensar, y frena. Y ya tú ni te das cuenta de ese tipo de protección. Y tampoco lo sabrás. ¿Cuántas veces acuden a nuestra ayuda sin que nos demos cuenta? En Francia, una mujer hizo un voto de hacer una misa al mes por las almas del purgatorio. Era una mujer modesta que trabajaba en el servicio doméstico de las casas. Perdió el trabajo, ya había gastado sus ahorros, le quedaba muy poco dinero. Fue a misa y recordó que le tocaba la misa mensual por las almas del purgatorio, pero ya casi no tenía dinero. Y entonces, bueno, como ya casi no tenía dinero, tuvo confianza de mandar decir la misa y se encomendó a Jesús, y al salir encontró a un joven que le dijo, sabía que necesitaba trabajo. Ella pensó cómo habría sabido, o sea, ese joven, que ella necesitaba trabajo, y le dijo que fuera en una calle a la tercera casa. Fue a la casa y salió una anciana gentil y le dijo que buscaba trabajo de doméstica. Y la anciana se puso feliz y la pasó a la sala. En la sala vio en la chimenea una foto de un muchacho y le dijo, ay, pues es un muchacho que me dijo del trabajo. Dijo, en la iglesia. Le preguntó, oigas, ¿quién es ese muchacho que está ahí? Le dijo, él es mi hijo Enrico, que murió hace 4 años. Entonces, como verás, ella mandó decir la misa y no sé, dejó esperar la ayuda de las almas del purgatorio, y seguramente ese muchacho había recibido beneficios por esas misas que se habían dicho. Entonces, le pregunta Nikki a María Sima, en caso de que una persona tenga heridas por su infancia, sus padres o la sociedad, ¿es posible que las almas del purgatorio protejan a esa persona de los ataques de Satanás que se presenten a través de esas heridas abiertas que tienen las personas? Y María Sima le dijo que sí, que el ánima podría ir guiar a esa persona a que fuera con un sacerdote, con un médico que la ayudara, y que las ánimas le dijeron a María Sima que en varios casos habían intervenido de esa manera. Entonces, imagínate, o sea, si nosotros tenemos una herida, pues a Satanás se aprovecha de nosotros, por ejemplo, para que en esa herida, pues, estarte así como, haciéndote así, para que tú te sientas más triste, más deprimido. Por eso, pues, a veces es importante que perdonemos, sanemos las heridas, para que no tengamos puertas abiertas donde Satanás nos pueda estar perjudicando. También María Sima dice que una persona solicita ayuda, si solicita ayuda ilícita de las almas, como habíamos dicho, no es posible. Que Satanás pueda ayudar a las personas de mala fe e imita ya la ayuda de las ánimas. Por eso, o sea, tú no pidas cosas ilícitas, no las pidas, porque eso pues no es correcto. Hay que pedir siempre, por ejemplo, diciendo, ay, Señor, te pido por favor que se me dé este trabajo, por decir algo, si es tu voluntad, ¿no? Es un ejemplo. Una vez, en un accidente muy feo, las ánimas del purgatorio se le aparecieron al conductor y le dijeron que lo habían sostenido en el asiento firme mientras el auto se volteó.
¿no? Y entonces las ánimas del purgatorio, haz de cuenta que lo sostuvieron a él, en ese momento, o sea, lo sostuvieron para que se salvara. Y entonces le aparecieron tres almas y le dijeron, oye, pues te ayudamos, te sostuvimos, y él salió ileso, no le pasó nada. Él era una persona que iba a misa y rezaba por las ánimas del purgatorio. Entonces también fue y siguió rezando por ellas y pidió en la misa que por favor le ayudaran ellas al trámite del seguro del coche. Pero entonces, como él cuando fue con el asegurador no dijo la verdad y no narró los hechos como habían sucedido, en ese caso no recibió ayuda. O sea, sí recibió ayuda de las almas para salvar la vida, pero no recibió ayuda para una cosa que él estaba diciendo, no estaba narrando las cosas como fueron, para obtener un beneficio de la aseguradora, porque no dijo la verdad sobre el accidente. María Sima y varios padres exorcistas dicen que hay que bautizar a los niños abortados. Que una mujer que trabajaba en un hospital donde morían a veces niños o los abortaban, ella tenía la costumbre de bautizar a los que habían muerto en ese día y en la noche. Y que, o sea, se cuenta que ella trabajaba en el hospital, era una enfermera, entonces todos los niños que se habían muerto en ese día, ya sea por muerte natural o que los habían abortado, ella los bautizaba, ¿no? En las noches, ¿no? Entonces, que pues ella un día pues entró en agonía, se puso muy grave, y vio a todos esos niños, y como había un sacerdote que le estaba confesando, vio a todos esos niños y ella dijo, ay, todos mis niños vienen por mí, ¿no? Refiriéndose a todos los niños que ella había bautizado, y esos niños la vinieron a acompañar en su último viaje a la eternidad. Nosotros podemos hacer ahora una oración por los niños abortados. Si tú estás en estado de gracia, repite conmigo. Es una oración que vamos a hacer, pues, porque los padres exorcistas dicen que bauticemos a los niños abortados. Aquí María Sima les está diciendo que las almas le revelaron, y aquí está este testimonio de esta mujer, de esos niños abortados, que se pueden bautizar. Entonces vamos a hacer una oración para nosotros bautizar a los niños que hayan sido abortados o difuntos en nuestro árbol genealógico, que podría existir la ocasión de tus antepasados y que tú ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Entonces decimos, Señor, ven en tu divina voluntad. María, ven en tu divina voluntad. Yo bautizo en la divina voluntad a los niños abortados o muertos o asesinados de mi estructura generacional o árbol genealógico. Yo los bautizo a las niñas con el nombre de María y a los niños con el nombre de Jesús. Los bautizo a todos los niños de mi estructura generacional en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María Sima dice que el aborto es la peor guerra y horror más grande de todos los tiempos. A Satanás le fue permitido por esta sociedad enferma matar a inocentes por millones como moscas. Y enorme será la reparación que el hombre tendrá que hacer por estos delitos. María Sima dice que si una mujer cometió un aborto, tiene que ir a confesarse con un sacerdote y pedir sinceramente perdón a Dios. Después se tiene que someter a una penitencia profunda y sentida por ese pecado para que reencuentre la paz interior. Reparar el pecado debe darle, reparar ese pecado de aborto, ¿verdad? Debe darle un nombre al niño para que se sienta acogido por esa familia a la cual pertenece, para que pueda ser integrado al libro de la vida. Debe pedir perdón a ese pequeño y por último debe ser bautizado, debe de bautizarlo y mandarle decir una misa. Si hace todo eso con el corazón humilde y penitente, todo será borrado, nos dice María Sima. María Sima dice que las ánimas le han revelado
que la madre, que alguna madre que haya abortado, verá en el paraíso el lugar de que su hijo pudo haber tenido en la vida, lo que la vida le había destinado, pero que ese lugar está vacío. En México se han practicado miles, millones de abortos. Nosotros tenemos que reparar eso. Nosotros tendríamos que estar diciendo misas de reparación al atentado al quinto mandamiento, que es no matarás. Si tú puedes mandar decir unas misas a perpetuidad, reparando el pecado de aborto cometido por los mexicanos, nos ayudaría mucho en este país. Por ejemplo, por cada persona mexicana que escuche este programa, podríamos mandar decir una misa en reparación del pecado de aborto de los mexicanos y nuestros antepasados. No sería muy caro si cada uno dijéramos una misa y entre todos estaríamos ayudando a esta situación. Porque mira, nosotros tenemos que rezar. O sea, porque mira, fíjate, simplemente, ¿no? El purgatorio. El purgatorio es un lugar que existe para que nosotros nos purifiquemos de los pecados que hayamos cometido, ¿no? Hay quienes dicen lugar, estado, condición. O sea, es un lugar donde tenemos nosotros que ir a reparar los pecados que hemos cometido. Porque cuando nosotros pecamos, se nos perdona el pecado. Pero nosotros tenemos que reparar. Que reparar nosotros lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, aquí, en este folletito que tú puedes bajar, nosotros tenemos que pagar aquí en la tierra o en el purgatorio. Y en la confesión, Dios perdona el pecado, pero queda una pena temporal que hay que reparar o purificar por lo que hicimos. Este folletito está en nuestra página de Facebook del Purgatorio Una Manita. En la parte de archivos hasta arriba hay varios cuadritos. Hay uno que dice archivos, pero no te vayas a confundir con el de abajo, porque el de archivos de abajo dice que como para subir un archivo, no. Este se refiere a los archivos que están ahí cargados, que tú puedes descargar en tu computadora, y tú puedes descargar este folleto en la versión electrónica. Pero mira, decíamos, entonces, mira, si la misma, o sea, si nosotros pecamos, nos confesamos, se nos perdona el pecado, pero queda una pena temporal que tenemos que reparar aquí en la tierra o en el purgatorio, pues entonces, el pecado de aborto, ¿tú qué crees que tiene que ser? Pues reparado. Si queremos que mejoremos la situación aquí en México, por ejemplo, hay que reparar el pecado de aborto, porque son miles y miles de niños, millones y millones de niños. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Decir, oye, pues sabes que si cada uno de nosotros, que eres mexicano y estás escuchando este programa, dices, bueno, voy a yo a hacer, mandar decir una misa en tu parroquia, ¿no? Por ejemplo, claro, podrías decir, oye, como en tu parroquia a lo mejor no van a entender mucho la situación, ¿verdad? Porque si dices, oye, quiero decir una misa por las almas de purgatorio en tu parroquia, pues te van a decir, ah, sí. Pero si tú le dices, oiga, mire, vengo a decir una misa, por favor, en reparación al atentado al quinto mandamiento de los mexicanos y sus antepasados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como que van a decir, oye, pues no le entiendo. Pero sí podrías decir, oye, ¿sabes qué? Una misa por las intenciones de Adriana Cinta. Entonces yo le digo al Señor, oye, Señor, por favor, yo ofrezco esta misa. Mi intención es reparar el pecado del atentado al quinto mandamiento, no matarás, el pecado de aborto de los mexicanos y sus antepasados. Esa es mi intención. O sea, yo esta misa la estoy diciendo con esa intención. Y claro, si lo digo en mi parroquia no me van a entender mucho, pero bueno, esa es mi intención. Entonces puedo decir la misa por las intenciones de Adriana Cinta. Y yo le estoy diciendo al Señor que esa es mi intención, ¿no? Porque si la dices por las almas de purgatorio, esa sí te la van a apuntar. O también si dices, oye, pues yo quiero reparar, quiero mandar decir una misa en reparación de los pecados de idolatría que han cometido en mi familia, mis antepasados, en mi árbol genealógico, pues también haría lo mismo. Diría, Señor, yo quiero decir esta misa con la intención de que se reparen los pecados de idolatría que ha habido en toda mi estructura generacional o mi árbol genealógico. Pero si yo llego con esa petición a mi parroquia, a lo mejor no le van a entender mucho, pero si le digo, bueno, por las intenciones de Adriana Cinta. Eso lo dijo una vez el padre Teo, y se me hace muy bien. Pero entonces si todos dijéramos, oye, yo voy a decir una misa
en reparación del pecado de aborto de México, los mexicanos, sus antepasados, ¿no? Entonces, pues, o sea, imagínate, yo creo que, imagínate, si todos nos sumamos a esta, a decir estas misas, cada quien que, digamos, una misa en tu parroquia o lo que sea, pues va a ser algo muy positivo, porque estamos reparando, todo necesita reparación. Tú te imagínate, si no hemos reparado nada, o sea, si queremos que esto se termine, tenemos que reparar este pecado, y todos somos un cuerpo místico, y todos los pecados que se cometan en nuestro país, pues como somos un cuerpo místico, nos afecta a todos. Entonces yo te pido que si tú puedes ayudarnos diciendo una misita, así una misa, mandarla a decir, así es, por las intenciones de Juanito Pérez, y dices, mi intención es que se repare el pecado de aborto en México y de los antepasados de México, o el pecado del atentado al quinto mandamiento de los mexicanos sus antepasados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mira, recuerda que nuestros antepasados, ¿qué hicieron? Pues hacían sacrificios humanos, muchos. También mataban niños y los ofrecían en sacrificios. Y mataban vírgenes, y hicieron muchos, muchos. A veces hacían al día muchísimos, 200, 300 X, muchos. Entonces nosotros queremos ayudar a las almas del purgatorio de México, ¿verdad? Porque ellos también son parte de nuestra riqueza. Entonces, pues, oye, la mejor forma es mandar decir este tipo de misas, haciendo esta reparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dices, bueno, Señor, mi intención de hoy es reparar los pecados, el atentado al quinto mandamiento de México, de los mexicanos y sus antepasados. Así nada más. Esa es mi intención, aquí pago mi misito, o bueno, voy el estipendio en la parroquia y ya. Esa es mi intención, Señor. Tú sabes que no la puedo apuntar así porque mi parroquia, pues, no van a comprender mucho la situación, pero esa es mi intención. Yo por esta intención la estoy diciendo. Y si todos, por ejemplo, todos los que hagamos este programa, lo hagamos, hacemos una misita, pues digo, estamos colaborando. Mira, no es lógico, o sea, es, tú piensas que si no es lógico. Nosotros tenemos que reparar nuestros pecados aquí en la tierra o en el purgatorio. Ese pecado de aborto, ¿quién lo va a reparar? Pues, nosotros somos mexicanos, o de tu país, de donde nos estés escuchando, también podrías tú también hacerlo. O sea, tenemos que repararlo nosotros, porque ¿quién lo va a reparar? Y nosotros vamos a empezar a mejorar en nuestro país, poniendo un granito de arena cada quien, diciendo una misa en reparación, ¿verdad? Y pues finalmente nosotros sí tenemos, o sea, nuestros antepasados sí lo hacían. Y nosotros estamos recreando otra vez esos sacrificios humanos, ¿no? Pero si todos ponemos a reparar, y no, digo, no estoy diciendo algo descabellado. O sea, el mismo catecismo de la Iglesia Católica habla del purgatorio, de que tenemos que reparar los pecados, que tenemos que purificarnos antes de entrar al cielo. Ese pecado, que es un pecado nacional, lo tenemos que reparar. Y yo nada más te pido ese granito de arena que tú mandes a decir una misa por esa intención. Imagínate que cada uno dijéramos una misa al mes por esa intención. Digo, que gastaras, tú dijeras, voy a invertir 25 pesos, por decir un ejemplo, y voy a cooperar con mi país en eso. Estaremos reparando. Y o sea, si tú estás reparando algo, por ejemplo, si a mí viene un demonio, por ejemplo, de mal carácter, de enojo, entonces me tienta, ¿no? Entonces ya me enojo. Y viene alguien y me dice, es que tú hiciste, yo me engancho, ¿no? Y le contesto, porque fíjate que sí, me enojo mucho, ¿no? Entonces luego, pues ya, haz de cuenta que vino un demonio y me tentó el enojo, ¿no? Entonces, ay, ya me puse bien enojada y furiosa. Entonces ya, enojo, ¿verdad? Entonces voy y me confieso, oiga, fíjese padre que pues, yo me enojé el otro día mucho y sí le contesté a la persona y no me quedé callada, en lugar de quedarme calladita, y pues sí me enojé. Pues me acuso de mi mal carácter, de mi enojo y todo. Y entonces el padre me dice, oye, pues bueno, rézate en penitencia un Padre Nuestro. Ahí me estaría diciendo, rézate en penitencia de reparar. Pero a lo mejor, pues, o sea, o no me deja penitencia, ¿no? O lo que sea, pero yo tengo que repararlo. O sea, yo tengo que reparar ese pecado. Y a lo mejor con el Padre Nuestro, pues sí necesito yo más reparación. Entonces, si no la alcanzo a reparar aquí, si me voy el día de mañana, en el purgatorio, pues me va a tocar reparar por el enojo que tuve. Y pues, si me la pasé con mucha neurosis y mucho enojo toda la vida, pues tengo que reparar bastantito, ¿verdad? Este es el momento, es una oportunidad que tengamos tú y yo de reparar, de decir una misita a cada quien donde pueda, ¿verdad? O si tú conoces un padre que sí le puedas decir, oiga, pues sí, lo quiero así con la intención, pues bueno, entonces qué mejor que hacerlo. Pero necesitamos reparación y mira, la misma, o sea, no, el mismo catecismo nos dice que tenemos que reparar lo que hicimos. Entonces, o sea, no es, y una forma de repararlo es las misas. Una forma que podríamos todos cooperar diciendo misas y misas reparando
nos va a ayudar muchísimo. Y no es descabellado lo que te pido, o sea, es algo que es lógico y que la justicia divina, o sea, por justicia divina todo se tiene que reparar en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo te propongo a ti que se mande a decir una misa reparando el pecado de aborto en México. Pues una misa, si tú puedes, una vez en tu vida sería muy bueno. Si tú puedes una vez al mes, pues mejor. Yo siento que todos podríamos estar poniendo un granito de arena por nosotros, por nuestro país, por salvar a los niños, ¿verdad? Porque evidentemente si vamos reparando, pues se va quitando el mal. Pero si no, es como les vas echando basura y basura al basurero, pero si empezamos a reparar es como si empezáramos con una pala a sacar así la basura, entonces se va mejorando el país, forzosamente. Ah, porque el ejemplo que les ponía, ¿no? Vamos a pensar que yo no lo reparo. Entonces yo le abrí una puerta al demonio así del enojo, ahí está, el enojo aquí pegosteado. Y entonces vivo enojándome de todo, y es que fíjate que tú y ta, 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 así vivo, así a la defensiva, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Voy, me confieso, y me pongo a reparar. Digo, yo ofrezco este rosario en reparación de mi pecado de enojo mío y de mis antepasados. Ofrezco esta misa en reparación de mi pecado mío y de mis antepasados. Y así me pongo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, oye, yo le abrí la puerta, ya me confesé, pero pues el otro dice, yo sigo teniendo un derecho, ¿eh? Aquí estoy metido porque tú no has reparado. Entonces, yo aquí sigo. Entonces, pero si empiezo a reparar, pues, oye, te lo tienes que despegar, o sea, pues, ¿sabes qué? Pues, ahí nos vemos, o sea, yo ya estoy pagando mi deuda, ahí nos vemos, mijo, adiós, y ya. Entonces, pues, bueno, es algo muy padre que podemos todos unirnos y que, por ejemplo, si tú sabes de algún familiar tuyo que abortó, mándale decir una misa a ese niño que fue abortado, ¿no? Y pues, tú bautízalo, ¿no? Porque a lo mejor él no te va a entender, o si sí te va a entender y todo, pues explícale. Porque a veces hablar con la mamá quizá no te comprenda la situación, ¿verdad? Pero todas las consecuencias espirituales que esto trae es muchísimo. Hermanos, es muy grave que, o sea, que nosotros comprendamos que somos un cuerpo místico. O sea, cuando comprendamos que haz de cuenta que en el cuerpo místico que es, ahí tengo ojos, boca, nariz, brazos, ¿no? Pero tú se das cuenta que aún dedos, ¿no? Se das cuenta que alguien dice, ay, a mí me vale, yo me la voy a pasar pecando y que hagan lo que quieran. Pero entonces, o sea, se me empieza a enfermar el dedo, ¿no? De mugre, 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 y digo, ay, ya me duele mucho y todo. Pero entonces, porque somos como, somos un cuerpo místico y somos uno, a Jesús le duele también, a nosotros nos duele. Entonces, si nos afecta tu pecado, mi pecado, el de todos, si nos destruye el pecado de aborto a todos, o sea, si nos afecta, pero ¿qué pasa si yo digo, ya sabes qué? Pues voy a ser consciente de ya no ser tan neurótica, voy a tratar de ser más amable, más calmada, lo que sea, por ejemplo. Yo digo, bueno, ya estoy ayudando al cuerpo místico, ¿verdad? Y, o sea, y entonces, pues yo por eso les hago esta propuesta de que hagamos las misas. Y pues, entonces, por ejemplo, tú dices, oye, pues, bueno, fíjate que me enteré de que mi familia, Juanita, abortó. Yo dices, bueno, Señor, yo bautizo al hijo de Juanita, si fue hombre, con el nombre de Jesús, o si fue mujer, con el nombre de María, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Por ejemplo, ¿no? O sea, pero imagínate si todos dijéramos, le voy a decir una misa al mes a las almas del purgatorio, o le voy a decir una misa al mes en reparación del pecado de aborto de los mexicanos y sus antepasados. ¿Sabes qué pasaría? Te prometo de verdad que veríamos unos cambios asombrosos en nuestro país. Si tú, por ejemplo, cometiste el pecado de aborto, Dios te está dando ahorita una oportunidad. Nosotros podemos empezar todos a mandar decir una misa en reparación del pecado de aborto en México, en tu parroquia, que si no te la apuntan porque no le comprendan, tú dices que tú, dices, Señor, mi intención del día de hoy es ofrecer esta misa en reparación del pecado de aborto en México, de los mexicanos y sus antepasados, o en reparación al atentado, el quinto mandamiento de México y de los mexicanos y sus antepasados. Y ya. Entonces tú dices, la misa en tu parroquia, dices, por las intenciones de Adriana Cinta. Y esa es tu intención, ¿no? Entonces tú ya estás como colaborando con ese, tu pedacito de, tu grano de arena. Estás tú ya colaborando con tu grano de arena. Estás tú ya colaborando con tu grano de arena para decir estas misas. Y si todos dijéramos una misa, por ejemplo, haz de cuenta, una misa al mes, o una vez en tu vida la mandaras decir, diciendo, bueno, pues yo voy a poner mi granito de arena en reparación de esto.
porque no sé si se alcanzó a escuchar, pero yo le estaba explicando que nosotros, nadie puede, nada que no esté puro puede entrar al cielo. Entonces, le estaba yo comentando que nada que no esté puro puede entrar al cielo y que nosotros tenemos que purificarnos aquí en la tierra o en el purgatorio y reparar lo que hicimos aquí en la tierra o en el purgatorio. Entonces, que pues o sea, no es, es lógico que tenemos que reparar el pecado de aborto. Y si entre todos ponemos un granito, pues va mejorando. Le estaba yo explicando eso, ¿no? Que si a mí me tentó un demonio, o sea, del enojo, entonces yo fui y me confesé, y entonces si empiezo a reparar ese pecado, pues se tiene que ir. Porque a veces no cambiamos porque no reparamos. Siguen teniendo derecho ahí pegosteadas las cosas, o sea, porque no he reparado. Pero si yo me pongo ya me confesé, ya me arrepentí, estoy tratando de hacer lo contrario a no enojarme. O sea, y además reparo, pues ya, o sea, como que, pues ahí nos vemos, ¿no? Chao, ya, adiós. Entonces, pues bueno, yo sí les quiero comentar que pues que hagamos todos esta situación y que podemos, vamos a notar pues, sí unos cambios y que lo más bonito es que entre todos lo hagamos, o sea, entre todos luchemos por tener una mejor vida en nuestro país o en el país de donde tú nos estés escuchando. Y así como estamos hablando del ejemplo de este pecado, tú puedes usar este ejemplo para reparar cualquier pecado que tú quieras en ti y en tus antepasados y en tus familiares difuntos. Porque mira, cuando hay una tendencia muy fuerte a un pecado que tú haz de cuenta, o sea, siempre cada semana vas a repetir los mismos pecados, ¿no? Y que tú has visto que en tu familia ese pecado se repite, pues hay que repararlo. En lo personal, tengo la experiencia de que en mi familia hemos ofrecido pues misas, comuniones, limosnas, en reparación de pecados de nuestro árbol genealógico y hemos notado cambios. O sea, hemos notado que sí se han ido. Que bueno, nos falta trabajar y todo, pero sí hemos notado que sí se han ido. Que sí hemos dejado de hacer esas actitudes o ya no tenemos tanto la tentación así tan latente, ¿no? Entonces, pues estábamos diciendo que en México se han practicado miles y miles de abortos y nosotros tendríamos que estar diciendo misas en reparación de esos pecados, ¿no? Y pues bueno, tenemos que rezar y reparar y hagamos este plan, ¿no? Y si tú sabes, te decía, de alguien que abortó de tu familia, pues mándale decir una misa a ese niño que fue abortado y bautízalo. Imagínate si todos dijéramos, le voy a decir una misa, pues de verdad notaríamos unos cambios asombrosos porque todos estamos colaborando. Y pues, mira, podrías también decir, ofrezco esta misa, o sea, vida misas de cuenta, tú si vas diario, dices, cuando está empezando la misa, dices, bueno, yo ofrezco esta misa en reparación del atentado al quinto mandamiento de los mexicanos, sus antepasados, y si haces esto diario, estarías haciendo mucha reparación por México, ¿no? Estaremos todos reparando en nuestro país este tipo de situaciones. María Sima dice que si una mujer joven fue presionada o obligada a abortar, el mayor peso de la culpa no caerá sobre ella, sino sobre los adultos que la obligaron, sobre los doctores, sobre las asociaciones farmacéuticas y cosméticas que intervienen en esto. Y es muy importante que todos los días nosotros reparemos nuestros pecados y recemos por las ánimas del purgatorio, porque ellos van a interceder por nosotros y por nuestras necesidades, porque todo lo que hagamos en el día lo podemos ofrecer, el rosario, la misa, comulgar, dar una limosna, hacer una obra de misericordia, tanto corporal como espiritual, por ejemplo, enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, dar buen consejo al que lo necesita, dar de beber al sediento, corregir al que se equivoca, vestir al desnudo, perdonar las injurias, visitar a los enfermos, consolar al triste o al afligido, asistir al preso, tolerar los efectos del prójimo, rezar por los vivos o los difuntos, enterrar a los muertos o cualquier otra cosa que tú hagas, simplemente dice, Señor, ven en tu divina voluntad. Yo te ofrezco el enseñarle a cocinar a mi tía por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados personales y por los de mis familiares y conocidos que están en el purgatorio. O si vas a escuchar la misa, la comunión, la limosna, dice, Señor, ven en tu divina voluntad, yo te ofrezco mi rosario, la misa, la comunión, la limosna que de hoy, por las almas del purgatorio, mis familiares conocidos y difuntos, y en reparación de mi pecado de mal carácter, por ejemplo. Y así todo lo que hagas en el día, ofrécelo. Di en las mañanas, Señor, ven en tu divina voluntad, cúbreme con tu sangre preciosa.
a mí y a mi familia. Yo te ofrezco todo lo que vaya a hacer el día de hoy, todo trabajo y sacrificio de este día, te lo ofrezco en reparación de mis pecados por las almas del purgatorio y por mis familiares, antepasados y conocidos que están en el purgatorio. El Papa quiere que todos hagamos obras de misericordia, y si tú diario rezas un Padre Nuestro, una Ave María por las ánimas del purgatorio, estás haciendo una obra muy grande de misericordia. Hay que aprovechar este año de misericordia, gana indulgencias para ti o para algún familiar difunto o algún alma de purgatorio. Ahora es muy sencillo, simplemente ve a la puerta santa más cercana a tu casa, pregunta en tu parroquia cuál es la más cercana, pasa por la puerta santa con la intención de ganar la indulgencia y con el propósito de no pecar. El rechazo al pecado mortal, venial, capital. Escuchas la misa, te confiesas, comulgas y rezas un Padre Nuestro, un Ave María y un credo por el Papa, por las intenciones del Papa, y dices que deseas obtener la indulgencia, que se te practique a ti o a algún defunto. O si no puedes ir a la Puerta Santa, vas a misa, te confiesas, comulgas, tienes la intención de ganar la indulgencia por ti o por algún difunto, tienes el propósito de no pecar y rechazo total al pecado mortal, capital y venial. Rezas un credo, un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Papa y dices que deseas obtener la indulgencia que se te aplique a ti o a un familiar difunto. Y haces una de las siguientes condiciones. Estás media hora en el Sagrario Santísimo expuesto en adoración, rezas un rosario frente al Sagrario, rezas o meditas el Viacrucis en tu parroquia frente a cada cuadrito, lees la Biblia media hora o rezas el rosario en comunidad o con tu familia y puedes ganar la indulgencia. O si no puedes ir a la Puerta Santa, vas a un santuario mariano o basílica, vas a misa, te confiesas, comulgas, tienes la intención de ganar la indulgencia por ti o por algún familiar difunto, tienes el propósito de rechazo total al pecado y rezas un credo, un Padre Nuestro y una Ave María por las intenciones del Papa y dices que deseas obtener la indulgencia que se te aplique a ti o a un familiar difunto. Todos los días puedes ganar una indulgencia. Entonces, pues bueno, o sea, todos los días lo puedes hacer y empezar a rezar por tus familiares difuntos. Puedes hacer la lista de toda tu familia con sus nombres y apellidos, todos los que sepas, ir diario ofreciéndola por alguno de ellos, y es muy bonito, o por algún alma del purgatorio. Es una gran obra de misericordia. Pues amigos, los quiero mucho. Esto ha sido todo por hoy. La verdad, vamos a seguir hablando de estos temas de María Sima, que son muy importantes, y pues agradecerles su apoyo, su ayuda, que Dios los bendiga mucho, y pues recuerden, ¿no?, en este año de la misericordia, ganar una indulgencia diaria, ir diario a una puerta santa, la que está más cercana, que sea de tu diócesis o de tu zona. Pasa la puerta santa con la intención de ganar la indulgencia. No tienes rechazo al pecado. Vas, te confiesas, comulgas, vas a misa y rezas un Padre Nuestro, un Ave María, un credo por las intenciones del Papa y ganas la indulgencia todos los días. Y si no, todo lo que después comentamos. Pero es muy importante que tú y yo estemos reparando nuestros pecados desde hoy aquí en la tierra todos los días. Y todos los días rezando por las almas del purgatorio, por las almas del purgatorio de México, nuestros familiares, antepasados y conocidos que están en el purgatorio. Todos los días de tu vida no los santifiques. Esto es de por vida. Mételos en todo lo que hagas, diario, por mis familiares difuntos. Mételos en todo, además de tus intenciones otras que personales que tengas. Y vas a notar unos cambios asombrosos en tu vida. Gracias por haber estado en el programa. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa, porque vamos a seguir con la cuarta parte. Gracias, que Dios los bendiga. Les pido una oración por nosotros, y si la sienten, claro, de corazón. Que Dios los bendiga. El mérito de este programa es nuestro Señor Jesucristo. Los quiero mucho. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.